Para la finalización del sistema de riego Zapotillo, la empresa pública del gobierno provincial de Loja Ridrensur conformó la unidad de negocios, la misma que tuvo como finalidad captar contratos con el Estado, lo que ha permitido obtener dos contratos con el MAGAP y con la Senagua por un monto aproximado de 6 millones de dólares. Con esos contratos hemos concluido las redes terciarias de todo el sistema de riego Zapotillo. Eso significa que hemos instalado alrededor de 110 kilómetros de tubería, ampliando al riego aproximadamente 3.500 hectáreas. Con estos recursos se ha logrado terminar el sifón Limones, el mismo que ya está funcionando y que permite irrigar una gran extensión de terreno, convirtiéndolas de zonas áridas a zonas altamente productivas. El sifón está terminado, donde estamos este rato es la salida del sifón, donde se distribuye al área de riego, aproximadamente 400 hectáreas que están incorporadas ya al riego y están produciendo este rato. Hoy en día la gente ha comenzado a trabajar ya sabiendo que tiene el agua segura. Incluso nuestra gente que salió hace rato pues está nuevamente regresando a su pueblo porque sabe pues que ya tiene donde trabajar, donde pasar su tiempo. En la actualidad, grandes extensiones de tierra están siendo ya cultivadas con productos tradicionales como es el maíz, la cebolla. Existe una gran producción de tomate, ajo e inclusive varias hectáreas de terreno han sido acondicionadas con tecnología de punta, con riego por goteo para la producción de uva, con grandes inversiones. Sin el agua no se hace nada. Ahora que tienen agua ya pueden sembrar. Claro, ya se puede sembrar y a tus campos los ve verdes por el agua, pues. Este rato hay mucha gente que está invirtiendo en mejorar los suelos. Como usted ha observado, existe maquinaria que está haciendo movimiento de tierras, está haciendo mejoramiento de tierras para poder iniciar con la producción. La presencia de industrias como ILE en la preparación de sus terrenos para la producción agrícola en esta zona demuestra que la terminación del canal de riego se ha convertido en la vida para los zapotillanos. Para Ecotel TV, Milton Gómez.